columnas de la semana. Hola, ¿qué tal amigos de la Casa del Jabonero? Mi nombre es Leslie y en esta ocasión les voy a presentar las 5 columnas de la semana. De mesiánicos y bergoglios. Cuando nos enteramos quién era el nuevo papa, pues obviamente de inmediato prácticamente toda la gente pensó en Messi, ¿a poco no? Y pues bueno, con esto también, pues la idea de que ahora los argentinos se sentirán los superpoderosos dioses, pues también nos vino a la mente. Ya veremos qué pasa en un futuro. La defensa del petróleo. Una vez más, la privatización de Pemex está en boga de todos. Y es que, sin duda alguna, para México, el petróleo sigue siendo la principal riqueza para todos. Y pues bueno, el hecho de privatizarla sin duda significaría un daño muy grande para la nación. Y pues bueno, según el presidente actual, Enrique Peña Nieto, dice que esto no ocurrirá, pero próximamente estará la reforma energética y ya veremos lo que de verdad ocurre. Las alianzas son unas lacras. Una vez más, en la temporada un poquito antes de las elecciones, pues esta unión de partidos políticos grandes y pequeños resurge nuevamente. Y es que bueno, sin duda los grandes aquí, por lo menos en Quintana Roo, siguen siendo el PRI y el PRD, pero los pequeñitos se siguen uniendo a ellos como garrapatas, pues para no perder poder político y sin duda un poco de billete. Ambición desmedida. Y pues bueno, con esto nuevamente de las campañas electorales, una gran cantidad de funcionarios públicos están pidiendo sus licencias, pues para tener otro cargo público antes de terminar, en el que prometieron una infinidad de cosas a la población y que pues bueno, antes de cumplirlas, prefieren agarrar otro hueso, pues muchas veces incluso para no perder el fuero. Vamos a ver cuánta gente vota nuevamente por ellos para que antes de cumplir nuevamente un periodo más, se busquen un hueso más. ¿Quién cilindrea a Maribel? Maribel Villegas, una ex candidata panista que pues no logró nada, nuevamente renuncia a un partido político en busca de aspiraciones maravillosas. Sin embargo, pues bueno, esto también lo hizo porque el PAN aquí en Quintana Roo pues no tiene mucha fuerza y ella tiene la intención de llegar a un alto cargo, algo que pues tal vez nunca llegue porque al parecer la ciudadanía aquí en Cancún pues no la quiere. Las 5 columnas de la semana. Pues bueno amigos, estas fueron las 5 columnas de la semana. Los espero para la próxima y no dejen de visitar lacasadeljabonero.net. Hasta la próxima.